esperamos este año, hacía ya un tiempito que lo veníamos esperando, la verdad que fue como lo esperábamos y un poquito más también, hoy ya llegando casi a fin de año, te digo, por lo que vinimos pasando estos 9 meses de 2016, fue muy positivo, se notó mucho el cambio en todo sentido, en lo que fue la venta, el ánimo del productor, la verdad que sí, como esperábamos. Como bien sabemos desde toda la vida, decimos que tenemos una máquina a la medida de cada productor. Y bueno, y por ahí siempre va faltando algo, que algún producto para algún tipo de cliente, para algún rubro en específico. Si bien tenemos la sembradora tradicional de toda la vida, granos finos y gruesos, con trocha 3,30 m para transporte y 60 centímetros de altura para el tema de transporte. También tenemos lo que es la sembradora autotrailer, para el manejo diario del camino, del contratista que va cambiando de lote día a día, que no requiere de dos personas con la autotrailer, porque vos girando la máquina automáticamente la ponés para posición de transporte o de trabajo. Después, bueno, hace 2 o 3 años ya llegó la iDrill, que es la sembradora con mayor autonomía. Es una sembradora con un carro tolva delantero, bueno, como bien ya todos conocen, con 11.600 litros de tolva. 12 cubiertas en el chasis sembrador, más las 2 cubiertas de la tolva para problemas de suelos blandos. Si bien también contamos con la sembradora iDrill combinada, porque viene granos finos, viene granos gruesos, doble disco, monodisco, y también viene a placa o neumática, ¿no? También con suspensión, sistema balancín, autonomía que en algunos casos rinde hasta todo el día, ¿no? Que eso es para no contar con otro acoplado, con otro personal para abastecer la sembradora tradicional. Lo que desarrollamos este año es la sembradora Tambera. Es una sembradora Tambera, como le decimos, para granos finos, pasturas, a chorrillo. Semilla fertilizante de 4 metros y medio y 5 metros y medio, que es por ahí lo que requiere ese tipo de mercado por la baja potencia, 100 HP, 90, 120, 130 HP. Pero lo más, digamos, que es la gracia de todo esto, sino que, porque sembradora de fino hay, pastura hay, lo que tiene esta máquina que es un autotrailer. El Tambero, como bien sabemos, siembra pequeñas parcelas, 20 hectáreas, 8 hectáreas, 50, y se la pasa continuamente cambiando de lote. Y requiere de 2 o 3 personas acoplado para transportar la sembradora. En este caso, con la sembradora Tambera, como es autotrailer, con un solo operario puede hacer todo ese tipo de maniobras sin pérdida de tiempo. Eso mismo, por eso te digo que arrancamos desde febrero con diferentes zonas, la parte de fino, trigo, después ya viene la soja, ya viene el maíz, y cuando terminamos, digamos, hoy que estamos fines de septiembre, ya para octubre, ya noviembre, acá ya está casi todo sembrado, arrancamos la parte norte, Santiago del Estero, Chaco, que ahí se arranca recién el 15 de diciembre a sembrar. O sea que de punta a punta del año, la fábrica sigue en movimiento. Esta semana renovamos un crédito con Banco Nación al 12,5% anual a 3 años fijo en peso. Eso es un muy buen crédito, es para clientes exclusivos de Banco Nación con cupos limitados, por eso por ahí cada productor podría llegar a su sucursal más cercana para tratar de conseguir uno de esos cupos, ¿no? Y por otro lado, el crédito en el Banco Santander Río al 9,5% anual fijo en pesos a 4 años. Y si no, bueno, cada productor sabe que se arrima a Chile y Di Batista a plantear su situación. Si no es por banco, se le busca la vuelta en canje cereal o con valores mensuales o valores semestrales, digamos. Se le busca la vuelta a cada necesidad de cada cliente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros en el 2008, ya que estamos, bueno, son ya 8 años que estamos en el parque industrial.
que justamente a raíz de todo este movimiento esperado e inesperado, porque todos esperábamos este movimiento, pero no tal así como fue. Por eso este año tenemos pensado ya para fines de este año ampliar 1.500 metros más la planta del parque industrial para poder trabajar un poquito mejor y agregar un poco más de gente, digamos, trabajar un poquito más, ¿no? Mirá, nosotros tenemos concesionado en todo el país, desparramado a lo largo de todo el país, cada 50, 70, 80 kilómetros, digamos, no, por ahí no nos gusta poner en cada pueblo porque si no ya se choca mucho, ¿no? Pero eso lo puede consultar en fábrica, de dónde es cada cliente, consultando por teléfono, por mail, y lo vamos a indicar a qué concesionaria más cercana se puede dirigir, ¿no?